Muy buenos días, coronel Renato González, quien preside el ISPOL. Le saluda Alberto Franco desde Guayaquil, UCSG Noticias. Buenos días, Alberto, y por su intermedio, un saludo cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan. Se ha declarado la emergencia en el sistema sanitario nacional. Tanto ISFA cuanto ISPOL forman parte de dicho sistema. ¿Cuál o cuáles son los motivos de fondo de dicha declaratoria? ¿Qué quieren controlar? ¿Cuáles son los problemas inmediatos que quieren solucionar mediante el uso de las herramientas que esta declaratoria les permite? La causa fundamental es el nivel de desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos que tienen cada uno de los subsistemas. Nos referimos al Ministerio de Salud Pública, al IES, al ISFA y en este caso puntual al ISPOL. En virtud de ello, recordemos que semanas atrás se emitió un decreto ejecutivo que disponía que todo el Sistema Nacional de Salud sea declarado en emergencia. Así lo hizo el Ministerio de Salud Pública a través del Acuerdo Ministerial 080-2022, en cuyo artículo segundo se disponía a su vez que cada uno de los subsistemas realicen algo similar. El subsistema de salud policial recibió esta declaratoria de emergencia el 7 de julio a través de la resolución ministerial 077 emitida por el señor ministro Interior, mi general Patricio Carrillo Rosero. ¿Qué busca esto? Que tanto la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud, que regenta los centros médicos, como los dos hospitales, el de Quito y Guayaquil, puedan subsanar un déficit de aproximadamente el 42% que tienen en desabastecimiento de medicinas y de insumos médicos. Los otros procesos contractuales siguen su curso normal. ¿A cuántas personas cubre el ISPOL entre retirados y actualmente aportantes? Nosotros atendemos a una población que representan 51 mil policías en servicio activo, 21 mil policías en servicio pasivo, 8 mil viudas de Montepío y con derechohabientes totalizamos aproximadamente 180 mil personas. Y recuérdese que se ha anunciado el ingreso en los próximos 3 años de 30 mil policías más. Eso implicará un ingreso a su vez adicional de 90 mil personas al subsistema de salud policial, bordeando ya las 400 mil a 500 mil personas aproximadamente. ¿Cómo realizan ustedes la operación de aprovisionamiento de medicinas? El ISPOL tiene una particularidad, no es como el IES que posee sus propios centros médicos. En el caso del ISPOL, nosotros solamente somos los aseguradores, es decir, recibimos los recursos, los administramos y cancelamos por las atenciones que nuestros asegurados reciban, principalmente en las unidades de la Policía Nacional, pero también en las otras unidades médicas de la Red Pública Integral de Salud y en las redes complementarias, es decir, en los centros privados. Es por ello que para subsanar este abandono que han tenido nuestros centros médicos alrededor de los últimos años, nosotros estamos a nivel nacional suscribiendo convenios con centros médicos privados que nos permitan darles la atención a nuestros asegurados en el nivel que ellos se merecen, ¿no? Adicionalmente, el subsistema de salud policial tiene varios problemas estructurales. Mire que en el 2001 éramos 16 mil policías activos, 4 mil pasivos y una población total a ser atendida de 50 mil personas, pero ya teníamos los dos hospitales y la treintena de centros médicos que hasta la actualidad mantuvimos. El inconveniente es que a partir del 2001 ingresaron 4 mil policías por año y pasamos de ser 16 mil policías a ser 32 mil policías. Esto se repitió en el año 2011 al 2014, cuando de 32 mil policías se incrementaron a los actuales 51 mil, pero no se ha incrementado la capacidad hospitalaria. Es por eso que ante el anuncio público del ingreso de 30 mil policías, nosotros hemos solicitado también que se consideren los otros procesos de apoyo. ¿A qué nos referimos? Los policías no vienen solos. Hay que considerarles lugares de alojamiento, el vestuario, el equipamiento y algo que es fundamental, salud. Consideramos oportuno que se construyan 3 nuevos hospitales para la Policía Nacional en el sur del país, en el centro del país y en un nuevo hospital de especialidades en la capital de la República, pero que además son instituciones que integran la Red Pública Integral de Salud. Dentro de su convenio que están planeando con las instituciones privadas, ¿se contempla de que se va a cubrir entonces el 100% del personal en servicio activo y el 100% del personal en servicio pasivo, o va a haber un nivel deficitario? Es nuestra obligación. Si usted me pregunta cuál es la situación actual, es muy deficitario en cuanto a atenciones. ¿Por qué?
por estos problemas que yo le manifestaba. Si sumado a esta falta de incremento de la capacidad hospitalaria de la Policía Nacional en los últimos 20 años, se redujeron los presupuestos, porque en las anteriores administraciones del ISPOL aquí pusieron una serie de obstáculos para evitar el transferir recursos a los hospitales. Y adicionalmente, cuando entró en vigencia el COESCOB en mayo del 2017, en el gobierno antepasado, se disponía y se dispone, porque esto está vigente, que los médicos que se van jubilando no pueden ser reemplazados. Entonces usted tiene más población que atender, con menos presupuesto, con menos talento humano y en la misma infraestructura hospitalaria. Eso es imposible de que funcione bien. Por eso es el actual problema que tienen todos los centros médicos de la Policía Nacional. Y por ello, en el corto plazo estamos firmando estos convenios con centros privados. En el mediano plazo buscamos rehabilitar nuestros centros médicos con inversión de aproximadamente 16 millones de dólares en el próximo año o año y medio. Y en el largo plazo solicitamos desde ya la creación de estos tres hospitales. Se conoce que en un momento dentro de los planes del gobierno, no anterior, sino el anterior, se contemplaba la posibilidad de que tanto ISFA, ISPOL como IES sean adscritos al sistema de salud nacional. ¿Usted conoció algo de eso? No me queda la menor duda, porque a los hechos me remito. Cuando usted crea la mal llamada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes de Seguridad Social, Militar y Policial en octubre del 2016 y establece niveles de aportación similares a los del IES, ¿a qué me refiero? Se baja el aporte personal del 23.10 al 11.45% y se baja el aporte estatal, que es lo más grave, del 26 al 9.15. Lo que se pretendía es que las poblaciones, las generaciones que iban ingresando tanto a Fuerzas Armadas como a Policía Nacional y que paulatinamente se iban incrementando, llegue en un año determinado a ser mayoritario y por lo tanto se disponga el funcionamiento con el IES. ¿Qué se lograba con eso? Licuar el megatraco del ISPOL. Pues los 950 millones de dólares se hubieran entregado en estados financieros aparentemente saludables al IES y hasta el día de hoy nos hubiéramos enterado lo que sucedió. Así que a mí no me queda la menor duda de que eso se pretendía. Dado lo que ocurrió de la estafa al ISPOL, a los fondos del ISPOL, ¿cuál es la situación económica al momento? ¿Corren riesgo los servicios a los afiliados? Todos los años subsiguientes serán de incertidumbre, porque una institución que tenga una merma de casi el 60% de su patrimonio, si se trataría de una empresa, estaría técnicamente quebrada. La ventaja del ISPOL es que es un fondo de capitalización donde mes a mes se reciben los recursos de los aportes patronales y estatales, y ha existido en esta última administración, me refiero al gobierno del señor presidente Guillermo Lasso, la sensibilidad para reducir una deuda que se recibió con 370 millones de dólares en mayo del año anterior a 120 millones en la actualidad, pagando inclusive 38 millones de dólares del gobierno del 2015 al 2016. ¿A qué me refiero? Esta transferencia oportuna de recursos nos ha permitido que incluso el 2022 ya tengamos un presupuesto de 300 millones para inversiones que mayoritariamente serán dirigidos a los préstamos de nuestros afiliados, pero también ya hemos vuelto a invertir en el sistema financiero y en el sistema de economía popular y solidaria. Pero yo me pregunto, ¿qué sucedería si la caja fiscal tiene graves problemas y estos recursos dejan de venir al ISPOL? Ahí tendremos repercusiones gravísimas. Vamos viendo que ya por 2 años se suspendieron los créditos que recién los pudimos retomar en mayo de este año. Pero también el no recuperar gran parte de esos recursos puede implicar una grave conmoción en la estabilidad del ISPOL. Dado que el mecanismo que se utilizó para apropiarse indebidamente de los fondos del ISPOL nació aparentemente de acciones erradas de adentro de la misma institución, ¿qué mecanismos se han modificado o qué medidas se han tomado para cortar y evitar de que esto vuelva a ocurrir? Eso es importantísimo y agradezco esa pregunta, Alberto, porque me permite ahondar dos ámbitos, el interno y el externo. Me voy a centrar primero en lo propio del ISPOL. ¿Qué estamos haciendo? Fortaleciendo el gobierno corporativo. No puede volverse a suceder este tipo de eventos delictuosos. Para ello, ¿qué estamos realizando en el futuro inmediato? Implementación de la norma de seguridad de información 27001. También la implementación y certificación en la norma antisoborno 37001 y en una norma que es sumamente nueva, que es la del compliance, la 37301. El exministro de Economía y Finanzas, el doctor Simón Cueva, por disposición del señor presidente Guillermo Lasso,
tuvo la gentileza de apoyarnos en las gestiones con la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, para que una consultoría internacional del colombiano ingeniero Rubén Darío Avendaño, un consultor muy afamado en el BID, en el Banco Mundial y en la propia CAF, nos esté diagnosticando y diseñando un nuevo gobierno corporativo. En la nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional, vamos a incluir la figura del Comité de Vigilancia y del Subdirector General del ISPOL para que el Director General salga de la Comisión de Administración Integral de Riesgos. Ya salió de la Comisión de Inversión, es decir, se centra el Director General en ser un gerente y nada más. Pero a partir de ello también estamos de la mano de la sociedad civil. La Corporación Participación Ciudadana nos ayuda en el monitoreo del nivel de transparencia de nuestra página web. Partimos en niveles muy bajos y el mes de junio obtuvimos 77.50 sobre 100. Nuestra intención es en el próximo trimestre llegar a la cumbre. Y la ONG Fundación Lucha contra la Corrupción también nos va a acompañar para el proceso de recuperación de valores y supervisando los manejos administrativos que se den en institución. Por disposición de la Superintendencia de Bancos, vamos a crear la unidad de cumplimiento y hemos emitido alrededor de 14 reglamentos desde la facultad coactiva, pero pasando por políticas de riesgos y de inversiones. Tenemos ya diseñada la matriz de riesgo operativo y todo esto va de la mano también de contratar una consultoría para que nos diseñe el plan de contingencia y el plan de continuidad. Sin embargo, ninguna medida es suficiente para combatir la corrupción. Lo importante es que se introduzcan estas acciones y estos controles horizontales y verticales, pero también que cuando se detecten las acciones delictuosas sean sancionadas. En ese sentido, yo creo que el sistema de justicia ecuatoriano le está debiendo mucho al ISPOL. Vamos 2 años de impunidad, no hay un solo sentenciado, son procesos extranjeradamente lentos y latosos. Pero además, el nuevo superintendente de compañías, valores seguros, tiene un compromiso grande con el país, no solo con el ISPOL. No puede ser posible. Mire, le doy un ejemplo, Alberto. Acabamos de invertir 38 millones de dólares hace 2 semanas. Con el sistema financiero y con el sistema de economía popular y solidaria. ¿Sabe cuáles son nuestros custodios? El DCB del Banco Central y el propio DCVale. Los dos mismos organismos que hace años participaron en los atracos. El DCB realizando un registro manual de 327 millones que pasaron del ISPOL a NAFCUNCO, filial del Citibank. Y el DCVale, que de un plomazo en un oficio de octubre del 2020, nos dijo: nosotros no les hemos custodiado 700 millones. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Que en el 2025 estos 38 millones, el DCB y el DCVale nos hagan algo similar. Y esto es un gran compromiso para la nueva administración de la Superintendencia de Compañías, Valores Seguros. Moralizar al mercado de valores. En virtud de ello, eliminar la Bolsa de Valores de Guayaquil, que es impresentable, fusionar una sola bolsa que tenga niveles de regulación muy apropiados y también crear la Comisión Nacional de Valores. Pero además, hablemos de reestructurar por lo menos el DCVale, pues, estamos cambiando de administración, de acuerdo. Nos han dado muestras de querer transparentar las acciones, de acuerdo. Pero ¿quién responde de los 700 millones de dólares que ellos nos custodiaban? Todas estas preguntas, todas estas interrogantes, hay que además añadirle el ámbito internacional. Se integraron las bolsas de valores de Colombia, de Perú y de Chile. Se saltaron al Ecuador y aquí nadie ha dicho nada. Muy interesante lo que usted nos acaba de confirmar, lo que nos acaba de decir. Esto servirá precisamente para hacerle seguimiento y poderle dar una respuesta a la sociedad y que la policía tenga la tranquilidad en lo que hace. Coronel, gracias por haber estado con nosotros y por sus respuestas claras. Un muy buen día. Muy amable, Alberto, y un saludo cordial a todo el pueblo ecuatoriano. Un buen día. Estuvo con nosotros el coronel Renato González, director del ISPOL.